Somos vida, el diseño original de Ser Iglesia. Suscríbete a nuestro canal para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subimos. Somos vida, el diseño original de Ser Iglesia. Hola familia, bienvenidos a este nuevo tiempo. Y agradecemos a Dios la oportunidad que Él nos permite juntos unirnos en esta hora y exaltarle con todo el corazón. Zuli, Edric, bienvenidos a este tiempo. Hola, especial familia. Qué bonito ver a Edric acompañándonos en estos días. Creo que muchos han sido bendecidos a través de este ministerio que él representa. Y por supuesto tu voz también ha sido una bendición para llenarnos y llevarnos. Creo que es mejor llevarnos que llenarnos. Es el término más adecuado, creo. Adecuado para reconocer que cuando adoramos a Dios, nuestras casas se convierten en ese lugar de encuentro con la adoración. Y tú te has convertido en un instrumento de bendición juntamente a Eric, a Santiago y a todo el equipo técnico que hacen posible estos tiempos especiales llenos de vida. Creo que el agradecimiento es para todos ustedes que nos acompañan día tras día con un corazón dispuesto y, como siempre se los menciono, con un corazón apasionado que demuestra ese sentido de la adoración. Hoy, Edric, el Pasmauri, también tienen ese mismo corazón, el corazón que tienen todos ustedes allá en casa. Y lo único que anhelamos es unir nuestras voces y proclamar a aquel que lo ha hecho posible una y otra vez. Dios es el todo en nuestras vidas, y cuando lo reconocemos, creo que la adoración sale de lo más profundo del corazón. Si estás de acuerdo, por favor, comparte este video y juntos podamos cantar a Dios en esta hora. Zuli, esta canción que vamos a interpretar, bueno, trataré de interpretar. Muchas gracias. Ay, tú cantas lindo. Muchas gracias por la invitación. Esta canción hace muchos meses la escuchamos en una casa de vida, es decir, a través de una transmisión en Zoom, si no estoy mal. Y estábamos orando. Y llorando. Y cuando escuchamos estas canciones, y particularmente esta que vas a escuchar también, fuimos ministrados, ¿lo recuerdas? Y le decíamos a Dios, queremos menguar para que tú crezcas, entendiendo la importancia que cuando Dios establece, como tú también lo dices, cuando Dios ocupa el primer lugar en todo, pues en todo estará Dios y todo estará fluyendo conforme a su propósito, conforme a su amor y voluntad. Así que hay que menguar para que Dios crezca, renunciar para que Él se active o se revele. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en nuestras vidas. No sé si tú recuerdas, Edric, una canción que hace muchos años cantábamos que tenía que ver con satúrame, Señor, con tu espíritu. Ah, bueno, pero es que esta canción habla también de la parte de que Él es nuestro alfarero. Sí, ok. Y que nos hace de nuevo y que nos rompe por completo. Por eso es que lo quieres ubicar por ese lado. Ay, me quitaste las palabras, para allá iba. Porque cuando Dios viene y transforma tu vida, a veces tiene que quitar absolutamente todo. Y esa canción tú la cantabas, pero con una predicación que creo que se llamaba Machúcame. Sí, Machúcame, Señor. Entonces, yo recuerdo que en ese tiempo cantábamos la canción de Satúrame, Señor. Uy, se la sabe. Con tu espíritu. Satúrame, Señor. Con tu espíritu. No me acuerdo qué más dice. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Pero cambiamos la letra y la cantábamos con machúcame, que era como quebrántame. Pero tú le puedes poner machúcame, madura, me dijo Santiago. O quebrántame. Quebrántame.
madura. Pero si somos más regionales, más colombianos, más autóctonos, más venezolanos, más regionalistas. ¿Cómo se dice en Venezuela? Machúcame. Como cámbiame, transfórmame. Igual. Golpea. Golpéame, aplástame. Desfigúrame. Pero todo esto hace parte de los procesos que vivimos en Dios. Hay pruebas que son el resultado de tus decisiones libres, pero otras que Dios en su voluntad te ha procesado para revelar su propósito en todo lo que tu vida representa. Y allí es cuando nos levantamos siendo nuevas personas, nuevas criaturas, donde las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo, dice la promesa bíblica. Y que además hay un pasaje que también te dice que solamente aquel que permanezca firme hasta el fin, este será salvo. Así que si tú crees en los procesos de Dios, crees en la importancia de menguar para que Cristo sea revelado, entender que allí está el secreto, menguar para que Dios crezca, te invitamos a que juntos cantemos esta canción. Estos hermosos jóvenes que no sé cómo se llamarán, pero pues Dios los bendiga por inspirar esta canción y bendecirnos con esta letra que hoy queremos también unirnos para exaltar a Dios, reconociendo la importancia de menguar para que Él crezca. Amén. Lo cantamos, Uli. Y dice así. Menos de mí y más de ti yo deseo. Menos de mí y más de ti yo deseo. A todo lo que soy para ser como tú, renuncio a todo lo que soy. Con tus manos hazme nuevo, dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, tú el alfarero, hazme de nuevo. Menos de mí, menos de mí. Para mí, soy el barro.
Hazme a tu forma, hazme a tu forma. Rindo mi vida a tus pies. Rindo mi ego a tus pies. Rindo mi vida a tus pies. A tus pies. Hazme a tu forma, hazme a tu forma, con tus manos hazme de nuevo, dame la forma que soñaste para mí. Soñaste para mí, soy el barro, tú el alfarero, hazme de nuevo. Mi orgullo a tus pies, rindo mi orgullo a tus pies. Hazme a tu forma, hazme a tu forma. Rindo mi orgullo a tus pies. Nuestras coronas. Rindo mi corona a tus pies. Los títulos, Señor. Rindo mi ego a tus pies. Hazme a tu forma, hazme a tu forma. Señor, te damos gracias en esta hora porque creemos firmemente la importancia de reconocer que tú eres el todo en nuestras vidas. Establécete siempre, siempre y en todo lo que nuestra vida representa, y que hoy podamos hacer de nuestros hogares el reflejo de tu presencia. Es tu presencia la que transforma nuestro presente, y allí donde podemos menguar para que tú crezcas. Cantamos por última vez. Manos, hazme de nuevo, dame la forma que soñaste para mí. Aleluya. Soy el barro, tú el alfarero. Tú eres mi alfarero. Dame la forma que soñaste para mí. Rindo mi vida a tus pies. Rindo mi vida. Rindo mi vida a tus pies. Rindo mi vida a tus pies. Rindo mi vida a tus pies. Hazme a tu forma. Hazme a tu forma. Creo que se puede, y te invito a que levantes manos al cielo un momentito y digas: Señor, queremos hoy rendirnos a ti, vamos, alguien con tus manos al cielo, dile: Señor, hoy me rindo a ti, Señor, nos rendimos a ti, Señor. Una vez más, dilo en tus propias palabras. Tal vez tienes a tu esposa, a tus hijos, estás con tus amigos,
Sería una sola voz. Dígame, Señor, queremos rendirnos, postrarnos en el lugar más alto, que es estar allí a tus pies. Yo me rindo a Él. Aleluya. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Una última vez, vamos. Yo me rindo a Él. Nos rendimos a ti, Jesús. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Amén. Gracias a todos por unirse con nosotros a este tiempo. Les invitamos a que se preparen para recibir una palabra que sin dudas es vida a nuestras vidas. Yo me rindo a ti. Quiero serle fiel. Y yo me rindo. Yo me rindo a Él. Sí. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo. Vamos a la palabra. Bendiciones y bienvenidos siempre. Llegó el tiempo de recibir un mensaje diferente, dinámico y natural, en compañía de nuestro amigo y pastor Mauricio Rojas. Hola familia, bienvenidos a este nuevo tiempo de reflexión. Después de vivir un tiempo de adoración, qué mejor dar paso a la palabra de Dios que puede transformar nuestro presente. Quiero invitarte a que leamos la palabra de Dios con el tema El hombre de la ciudad, una perspectiva particular de un hombre que puede mostrar la condición tormentosa de una sociedad. Leamos lo que dice Lucas capítulo 8 versículo 26. Voy a permitirme leer varias versiones para tener una visión un poco más amplia de un momento particular en la vida de Jesús y sus apóstoles. Leemos la palabra de Dios. Escucha lo que dice la Biblia en Lucas 8:26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, tierra que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar Jesús a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Por favor, subraye hombre de la ciudad. Endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz diciendo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ay, familia. Amén. Y amén.
Este pasaje bíblico revela varios principios de una sociedad que vive atormentada. A mí me encanta saber que una exclamación o un grito o un clamor de este hombre de la ciudad fue decirle a Jesús: Jesús, ¿a qué has venido? Por favor, no me atormentes. Desconociendo que Jesús acaba de calmar una tormenta. Ahora, eso podríamos interpretar ligeramente. Sin embargo, recuerda que cuando una tormenta cae, no solamente cae en un lugar específico, sino en una región específica. Muy seguramente la tormenta que Jesús vivió con los apóstoles en el mar también alcanzó a afectar el lugar donde se encontraba este hombre en la ciudad. Yo recuerdo hace muchos años, estaba en Cartagena y estaba viendo el firmamento, el horizonte que llaman, y estaba completamente oscuro y caían rayos y centellas. Y yo decía: Dios mío, creo que no es lo mismo vivir una tormenta en el mar que una tormenta en la tierra. Sin embargo, el susto y el sentimiento, no sé, para mí es como lo mismo, porque tormenta es tormenta, si sea en agua o sea en tierra. El mismo ruido, la misma fuerza, tal vez el mismo temor. Sin embargo, no es la misma condición. Y no podemos juzgar ligeramente, sino entender lo que realmente está pasando en este momento de la historia bíblica. Porque si vemos superficialmente, podríamos decir: un hombre endemoniado, donde los demonios hablaron y unos cerdos murieron, porque así pasó. Eso dice la Biblia, que unos cerdos salieron corriendo así como hacia la orilla de un lago y se ahogaron todos los cerditos, que después de haber quedado libre este señor de la ciudad, este hombre de la ciudad, y luego Jesús tuvo que huir a otro lugar y se acabó la historia. Y algunos con una mentalidad un poco hollywoodense predican esta clase de pasajes bíblicos y no se dan la tarea de hacer un alto en el camino y realmente mirar lo que la palabra de Dios quiere enseñar. Creo que cometen el error de decir lo que ellos quieren decir con la Biblia y no lo que la Biblia quiere decir a través de ellos. Ok, pero en esta oportunidad vamos a evaluar realmente quién era este hombre de la ciudad, como dice la Escritura, y qué realmente Dios quería enseñar a través de esta circunstancia. Ahora, algo que puedo reconocer y resaltar sin dudas es que este hombre se encontraba en tres momentos de su vida. Lo dice la palabra de Dios. Este hombre se encontraba sin ropa, viviendo en los sepulcros, a pesar de tener una casa. Eso dice. No estaba en su casa, pero se la pasaba en los sepulcros. Y otra característica particular es que andaba sin ropa. Y usted podría decir: ay, está endemoniado, es un loco más de la ciudad. Pero déjame decirte que hay algo interesante en toda esa historia. La primera característica que quiero resaltar es que este hombre, cuando ve a Jesús, se tira al suelo, se lanza, se postra ante él. Y esa actitud habla que él, en ese hombre de la ciudad, hay algo especial que lo diferencia de todo el mundo. Porque postrarse de rodillas me recuerda a la mujer que un día lo hizo en la casa de un fariseo. ¿Lo recuerdan? Que también lo leímos. Que se postró una mujer pecadora y con sus lágrimas lavaba los pies de su maestro. ¿Cuántos, al conocer a Jesús, no se postraron frente a su presencia? Creo que muchos de nosotros, y aún lo seguimos haciendo, cada vez que sentimos la presencia de Dios, lo primero que hacemos es tirarnos de rodillas y reconocer lo que este hombre de la ciudad también reconoció. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Uy. ¿Sabes quién dijo eso?
Pedro. Un día Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, dime quién soy yo. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respuestas similares que evidencian una condición similar. Porque todos sin Dios estamos en una condición de confusión, de caos, de tormenta. Y al igual que a Pedro, que a la mujer pecadora y entre muchos, Jesús vino al encuentro de un hombre en la ciudad para transformar su realidad. Pero es que dice la Biblia que era un endemoniado, pero quiero recordarte que en esa región, es decir, la región de Gadad, la influencia griega era evidente. De hecho, históricamente, desde el tiempo de Moisés, él fue el que asignó a las tribus, a la tribu de Gad, ese espacio, esa porción de región. Y a través de los siglos, la historia dice que las guerras comenzaron a generar, a sitiar esos lugares. Y un día, en el tiempo de Alejandro Magno, si no estoy mal, apareció en esa ciudad llamada el Decápolis, 10 ciudades que se lograron conquistar y construir y, bueno, diseñar, entre comillas, precedidas por guerras y guerras y sangre inocente. Y muchas personas murieron para querer conquistar o sitiar aquellos territorios. Entonces la influencia de Roma era evidente, la cultura griega era evidente en todos aquellos en esa región, así que tenían una influencia griega, pero un fundamento israelita. Te hablo de Siria, te hablo de Jordania, te hablo de Filadelfia, de Gadara, de Damasco, de Jordania, lo que llamaban Gerasa. Esas 10 ciudades conforman la Decápolis. Pero todos sabemos que esas ciudades fueron pasadas por sangre y lágrimas. Hasta el día de hoy, parte de esa región, no hemos visto en las noticias, en las redes sociales, la injusticia y las muertes violentas de esas regiones en busca de ganar territorios. El panorama no ha cambiado mucho. La historia dice que muchas de esas ciudades se formaron por veteranos de guerra, por soldados, hombres de ejércitos. Y me llama la atención que, volviendo a la historia, Jesús, mirando a ese hombre que está tirado a sus pies, le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Y sabes qué responde, entre comillas, el endemoniado? Yo me llamo Legión. Y usted dirá: wow, ¿se da cuenta? Porque muchos espíritus, muchos demonios tomaban control de él. No, la palabra legión viene del griego ejército, lo que me hace pensar o atribuir que la forma en cómo él se da a conocer hablaba de su conducta y estilo de vida de un ayer. La palabra que él usó, legión, evidencia su profesión. Ay, no creo. Bueno, investigalo. Con el tiempo se llega a pensar que las legiones tienen que ver con demonios, pero en el original tiene que ver, es una palabra particularmente que enmarca ejércitos, que enmarca autoridad, que enmarca caballería, infantería, es decir, ejército. De hecho, tú lees la versión lenguaje actual y dice literalmente, ¿cómo le responde Jesús a la pregunta: ¿cómo te llamas?
Dice la versión en lenguaje actual, me llamó ejército. 2. Recuerda que los que conquistaron y formaron y gobernaban esas ciudades, ese Decápolis, Gad pertenecía a esa Decápolis, eran soldados. ¿Sabes? Me acuerdo el centurión que leemos en el capítulo 7 de Lucas. Un hombre romano, un hombre de autoridad que conocía el poder de la palabra de Dios. Le dijo, solamente di la palabra y yo sé que mi siervo será sano. Eran hombres que conocían a Jesús. Tenían información de él. Sabían quién era el que caminaba por las calles. Sabían que el que bajaba de esa barca no era un tripulante más. Sabían que ese hombre era Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y tú puedes tener esa información en tu vida, pero muchas veces las tormentas afectan tu presente y entorpecen tu caminar y ponen en vergüenza tu vida. Y no te juzgo, pero sí te anuncio que solamente existe una esperanza, y es recordar que la esperanza de tu vida es la misma respuesta que aquel hombre de la ciudad reconoció para su vida, y era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, del Dios viviente. Él es la única respuesta, y este hombre de ciudad lo reconocía. Hoy muchas sociedades y muchas personas en las ciudades, muchos hombres y mujeres, saben y han escuchado de Jesús, pero no reconocen que Él es el Hijo de Dios, porque si lo reconocieran, se postrarían ante Él y esperarían de Él el oportuno socorro, la poderosa respuesta que transformaría su presente. Muchos saben, han leído que es Jesús, pero no reconocen que es el Hijo de Dios. Y eso evidencia en la sociedad en general. Algunos hacen llamar ateos, agnósticos. Otros con burlas ignoran la naturaleza del Dios viviente. Él no solamente es el Cristo de la historia, el que habitó entre los hombres, no. Es más que eso, es el Hijo de Dios que habitó entre nosotros, y es la esperanza que puede transformar tu casa, que puede transformar tu vida y que puede traer libertad a tus tormentas. Dígame en amén. Es el hombre al que los vientos y los mares le obedecen. Eso dijo los apóstoles. Él es el Hijo de Dios, y esa es nuestra esperanza y luz. Que Él es la respuesta que puede transformar nuestro presente independientemente de la tormenta. Tal vez seas el que está en la tormenta, pero en la barca, o el que tengas una tormenta en la tierra. Independientemente, Jesús es la misma respuesta, no importando donde te encuentres. Él es la respuesta para tu vida. Ahora, aquí hay varios códigos interesantes. Uno de ellos lo acabo de decir. Este hombre llama a Jesús. Perdón, le dice a Jesús, me llamó Legión. Y eso enmarca el valor de su identidad. Es decir, yo pertenezco a un ejército. O pertenecía a un ejército. Número 2. Es un hombre. Un hombre de casa, pero se la pasaba en los sepulcros. Usted dirá, terrible eso. Yo conozco personas, no sé usted, que cuando murió el amor de su corazón, que cuando murió ese ser amado, van a los sepulcros a visitar sus tumbas. Y eso no lo hacen personas endemoniadas o locas. He visto mamás llorar días, meses y años enteros visitando las tumbas de sus hijos en los nobles recuerdos del amor. Y eso no hacen que sean mujeres locas, ni mucho menos endemoniadas.
cuando nuestro hermano murió, cuando mi hijo murió, cuando mi hermanito fue enterrado. Fue muchas veces, cada semana, cada día, cada mes, cada año. Y lloraba, recordando los momentos llenos de esperanza y alegría. Y eso no me hacía un endemoniado. Y así hay muchos en la sociedad que tienen sus casas, pero viven en los sepulcros. Familia, dicen que algunos veteranos de guerra de aquel momento o de aquella época, para el tiempo de Jesús, se retiraron a vivir y a descansar en esas ciudades fundadas por ellos a través de las guerras. Por eso Decápolis, es decir, la región donde se encontraban esas ciudades, era común ver muchas familias de soldados retirados del ejército ocupar dichos territorios. Algunos atribuyen que fueron los romanos los que fundaron esas ciudades, reitero, a través de las guerras y los conflictos. ¿Y sabes qué me hace pensar todo esto? Que este hombre de la ciudad, el gadareno, era un hombre que tenía una relación directa con las guerras. Tal vez un soldado retirado, o tal vez el hijo de un soldado o un general muerto, que al no entender las circunstancias tormentosas de la violencia y consecuencias, deambulaba por las calles en búsqueda de respuestas. Permíteme imaginar tal vez un hombre que ha visto a su padre morir en la guerra. Buscando en los sepulcros el consuelo. Sí, andaba con sus ropas rasgadas y tal vez desnudo para muchos. Eso me recuerda a los profetas. O inclusive los reyes como David, que cuando un día supo que su hijo murió, rasgó sus vestiduras para llevar su duelo. Es decir, su forma de vida, y me refiero al hombre de la ciudad, del hombre gadareno, su estilo de vida evidenciaba un duelo profundo por la muerte de un ser amado. Muchos no lo entendían y otros lo juzgaban por su forma de vida. Me acuerdo a Juan el Bautista, que por su forma de vida muchos lo catalogaban un loco, jamás un predicador. Y dice la historia que este hombre visitaba las tumbas y andaba desnudo. Y que sus demonios lo llevaban a huir a los desiertos. ¿Sabe qué me acuerda de eso? Un día en que Satanás llevó a Jesús al desierto. Y deja de estar pensando en un personaje que tuvo el poder de llevarse a Jesús volando por las nubes al pináculo de un templo, o le mostró mágicamente el pan o unas piedras. No,
o los reinos, o lo llevó mágicamente volando por las nubes a conocer todos los reinos de la tierra. No pienses así. Eso es muy mágico y poco veraz. Hay que ser objetivos y específicamente hay que hablar la verdad. Cuando Jesús vivió la tentación en el desierto, dice la Biblia que fue llevado por el diablo al desierto. Y no quiere decir que un personaje, reitero, lo llevó, sino que debes entender la lucha en el pensamiento y en la tormenta que vivía Jesús a punto de ser revelado su propósito y su llamado. 40 días. Y lo que Jesús vivía, estaba aquí una lucha mental. Yo puedo convertir las piedras en pan. Yo puedo lanzarme de lo más alto del templo. Yo puedo escuchar la voz de los hombres al decir que puedo gobernar y ser un rey y un buen rey. Y todos los reinos pueden adorarme. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Al Señor adorarás y solo a Él servirás. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús vivía ahí, en el desierto, cuando Él se fue 40 días, era una lucha emocional que necesitaba superar aquí en su mente. ¿Cuántas tormentas han ahogado tus sueños y han destruido tu vida? Tormentas mentales. Tormentas que no te dejan dormir, que no te dejan descansar. Hace poco me reuní con toda la iglesia presencialmente y les dije, las tormentas se hicieron para dormir atentamente Jesús, porque Jesús durmió en una tormenta. Las tormentas no son para gritar. Muchos gritan en la tormenta. Se equivocó esa reacción. Las tormentas se hacen para descansar atentamente Jesús. Y Jesús es el claro ejemplo de aquel que nos dice, puedes descansar en medio de las tormentas. Así que Jesús vivió en un desierto, un tiempo tormentoso, y este hombre de la ciudad también. Y aunque tal vez no se conocían, se sentían identificadas o identificados, identificadas sus vidas, identificados como personas bajo los procesos que muchos hemos vivido en los desiertos. Y eso no nos hacen demonios. Sencillamente, que somos hombres que vivimos momentos de tormenta. Todo esto me hace pensar que este hombre de la ciudad pertenecía a un ejército, tenía un ser amado en el sepulcro, y vivía deambulando por las calles. ¿Y sabe todo esto qué enmarca? Un trastorno de estrés postraumático, dicen los científicos o la ciencia. Y muchos de los que me están viendo saben a qué nos referimos. Esos trastornos de estrés. No sé qué tipo de trastorno tengas, no sé qué nivel de estrés estés viviendo, o no sé qué trauma has sufrido. Pero hoy quiero decirte que vengas a los pies de Jesús. Si vas a gritar, grítale a Él. Has venido a atormentarme. Y Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? No le grites a tu esposa en tu nivel de estrés, no le grites a tus hijos, no le grites a tus empleados, no le grites a equivocados. Grítale al que entiende tus gritos y nunca te va a juzgar. Ni tampoco te va a castigar. Grítale a aquel que puede transformarte. Tírate de rodillas y grítale a Él.
has venido a atormentarme. Tal vez es el resultado de una circunstancia confusa que me hace decir cosas equivocas. Jesús no vino a atormentarnos. De hecho, Él es el único que puede calmar nuestras tormentas. Él viene porque nos conoce y se siente identificado con tus procesos. Él sabe y sintió lo que es perder un ser amado. Dios sabe eso por amor. Por amor entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda más tenga vida eterna. Y Él sabe qué es entregar y que un ser amado muera. Él sabe y por eso vino a ti. Porque Él sabe el dolor que tú estás viviendo. Él conoce tu condición. Él conoce que tal vez tienes una casa, pero te sientes viviendo en un sepulcro. Sonríes, pero tu corazón llora. Caminas, pero te sientes estancado. Él también vivió lo mismo. Te sientes en un desierto y muchas veces te han atado. Y cuando has logrado romper algunas cadenas y escapar de esas cadenas, caes en el asfixiante dolor o circunstancia de un desierto. Jesús sabe que es eso también. Y como le dije a alguien, la oración no cambia los desiertos. La oración te cambia a ti, a pesar de que los desiertos no cambien. Sí, Jesús fue tentado en un desierto, pero después Jesús buscaba los mismos lugares para hablar con el Padre. ¿Saben por qué? Porque Jesús ya no era el mismo, aunque el desierto seguía igual. La oración no cambia los desiertos, te cambia a ti. No importa el desierto, no le pidas a Dios que te cambie o que te saque del desierto, mejor que te transforme a ti y verás el desierto como el lugar de la promesa, donde brotarán manantiales, donde caerá maná y serás guiado y formado por el poder de Dios. Lo que define tu bendición no es el lugar, sino con quién estás en él. Y si Dios está en tu presente, créeme que todo será diferente. Digan amén en sus casas. Familia, lo que quiero decirte es que Dios se siente identificado contigo, con tus tormentas, con tu dolor, con tu angustia, con tus procesos. Te sientes afectado. Te la pasas en los sepulcros. Recuerdo que cuando Jesús murió, las mujeres lo primero que hicieron el día siguiente fue visitar a Jesús y no podían hacerlo porque era día de descanso y tuvieron que esperar otras 24 horas para poder ir corriendo al tercer día y visitar a su amado Salvador. Jesús sabe lo que tú estás sintiendo. Pero la pregunta y gran conclusión es: ¿y tú sabes lo que Dios hará? Porque sin lugar a dudas, Él ya sabe lo que tú estás sintiendo. Dios conoce lo que tú estás viviendo. Y tú confías en lo que Él va a hacer. Tú sabes lo que Él va a hacer. O preguntas: ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? O simplemente callas, enmudeces y confías que en su voluntad puedes descansar. Llegó el tiempo de que confíes en medio de las tormentas. Llegó el tiempo de que confíes a pesar de las circunstancias. Y aunque la sociedad parezca tormentosa, hay una gran oportunidad. Y es que Dios te está diciendo: a ti te conozco y me identifico con tus procesos. Quiero que confíes, yo soy la respuesta
que transformará tu presente. ¿Y sabes qué dice la Biblia para finalizar? Que este hombre fue libre y escuchaba atentamente la voz de Dios, el mensaje de Dios, sentado, dice la Biblia, lo encontraron todo el mundo. Cuando llegó todo el mundo, lo vieron sentado, bien puesto, a cabalidad, vestido, atento, era otra persona. Tal vez reconocieron que ese hombre recuperó lo que en algún momento había perdido. Y todo el mundo vio un milagro sobre ese hombre, ojo, que escuchaba atentamente cada palabra que hablaba Jesús. Y hoy quiero decirte que para que confíes en Él y para que descanses en Él, aprende a escuchar atentamente cada palabra que Dios habla a tu vida. Es esa la garantía que provocará paz en medio de tus tormentas. Es esa la garantía, la palabra de Dios, la que transformará tu presente. No importa la circunstancia, no importa lo que un día perdiste, no importa lo que un día viviste o el dolor que un día marcó tu corazón. Hoy quiero decirte, escucha atentamente lo que hoy Dios quiere decirte. Y es que Él es la respuesta que transformará tu presente. Él es la luz que brillará en tu oscuridad. Él es el milagro que transformará tu condición. Él es aquel que te dijo, pasemos al otro lado, porque al otro lado los enfermos serán sanos, los cautivos serán libres y mis soldados regresarán a luchar por sus casas. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que este hombre le dice, Jesús, yo quiero seguirte. Y Jesús le dice, no, no me sigas. Ve a tu casa. Recupera tu casa. Predica tu casa. Salva a los tuyos. Restaura tu hogar. Restituye tu familia. Ve al lugar que yo quiero que estés. Y dice la Biblia que fue enviado a casa. Y todos sabemos por fe y por el poder de la palabra lo que sucedió en ese hogar. ¿Sabe qué pasó? Que toda la fama y todo el mundo reconocía que ese hombre que un día caminaba como loco y como endemoniado en las calles, ese hombre de la ciudad recuperó su casa por el poder de escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Escucha la palabra, porque la palabra de Dios es la esperanza que puede restaurar tu hogar, que puede restaurar tu casa, que puede restaurar lo perdido. La palabra de Dios es la esperanza y la respuesta que transformará tu presente. Aleluya. Le hablo a todos los hombres y mujeres de ciudad que me están viendo en esta hora. Familia, llegó el tiempo que regreses a casa con el poder de la palabra que transformará tu hogar. Y todo el mundo en la región reconocerán que ya no eres el mismo. Ahora haces parte de aquellos llamados por Jesús a recuperar sus hogares. El hombre de la ciudad eres tú. Y aunque muchos te han juzgado, hoy Dios te ha llamado y te dice, ve y salva tu casa. Manos, hazme.